Bueno, mi gente, y esta semana vamos a estar haciendo una de las meriendas o comida favorita de nosotros los puertorriqueños. Y es nada más y nada menos que las famosas alcapurrias. Así que en este video te voy a estar enseñando el proceso completo desde las verduras que tuve que guayar, cómo hacer el aceite de achiote para luego rellenarlo con el primer pernil que hicimos en nuestra parrilla nueva de carbón. Chequéate eso. Así que si no te quieres perder este video, pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a nuestro canal de YouTube que es de gratis. Dale esa campanita de notificación porque tú sabes que esto va a quedar, mira, a otro nivel de abuso. Chequéate eso. Así que mi gente, los espero como de costumbre, viernes a las 5 de la tarde, solamente por mi canal de YouTube, Charnecos Barbecue Grill. Tú sabes que aquí se chavó la dieta. Ay, papá. Y estos son los protagonistas del video de hoy. Vamos a estar usando los guineitos verdes, la calabaza, yautía blanca del cerdo jalao, el pulled pork que hicimos al carbón. Y también te voy a enseñar cómo hacer el aceite de achiote. Y todo eso que tú ves ahí, esa es exactamente las cantidades que usé. Así que lo que toca es empezar a pelar la yautía, empezar a pelar los guineitos verdes y la calabaza. Para luego viene la parte más difícil, que es empezar a guayar todo esto. Y como dije, para las personas que hacen pasteles y alcapurrias, mis respetos para todas esas personas, porque esto de guayar no está fácil, ¿sabes? Yo lo que hice fue un aguaje y ya tenía los deditos que se me trincaban. Así que adivínate lo que hice. Fui en casa de mis padres y chequéate lo que busqué. La máquina de guayar verduras. Ahora sí estamos hablando. Vas a mezclar todas tus verduras y la vas a sazonar con sal. Asegúrate de probarla. Conlleva mucha sal, mi gente. Y para ese colorcito lindo que nos encanta a nosotros, pues mira, hay que echarle aceite de achiote, que te enseñé a hacerlo en el video 240 cuando hice el pastel de yuca en bandeja. Súper sencillo. Yo lo que hice fue cogí el aceite de maíz, le eché de estas semillas de achiote, lo vas a calentar a fuego mediano. Y cuando ya tenga ese colorcito así bien lindo, ahí entonces es que lo vas a sacar. Y sí, mi gente, también conlleva bastante aceite de achiote. Así que échale del aceite, lo vas a mover. La masa te va a cambiar un colorcito bien lindo, como chinita, amarilloso. Y ya eso está listo. Así que yo creo que ahora sí podemos prender el fogón afuera. Y para el pernil estoy usando un Boston Butt, solamente lo sazoné con sal, un poquito de pimienta y por el lado de la grasa con el Killer Bee de Cosmos Q. En el video 240 está el proceso completo. Y para hacer la alcapurria vas a coger hoja de plátano, hoja de almendra o hasta papel de aluminio. Le vas a poner un poquito de aceite de achiote, de la masa, de la carne, pimientitos morrones que tenía y la vas a empezar a cerrar. Si necesitas más masa, pues ya tú sabes, le vas a poner un poquito más
y así va a quedar tu alcapurria. Y ahora la ponemos a freír y la pregunta es, ¿habrá o no habrá una prueba de sonido? Escúchate eso. ¡Ay, papá! ¿Y cómo suena eso, ah? Y no, no estamos en piñones, estamos aquí friendo a carbón en el barbecue. Así quedaron las alcapurrias de pulled pork, cerdo jalado al carbón. Así que, oye, los cogí, ¿sabes? Ustedes estaban durante todo el video, oye, ¿qué pasó con los guantes y esas manos y esas uñas? Pues mira de quiénes son, de mami, ¿viste? Ah, los cogí, ¿viste? Así que, ya tú sabes, Miñi Miñi Puerto Rico para YouTube. Ah, mami. Ay, papá. Así que vamos a ver, mami, si pasamos o no pasamos la prueba. Así que, dale, tiene la servilleta por ahí, vamos a ver. Así que esto es pulled pork, cerdo jalado. Dale, mis ojitos brujos, dale. Así que vamos a ver si pasamos. Le eché un poquito de pimientito ahí por encimita, ya tú sabes, por el colorcito. Así que vamos allá, vamos a ver si están o no están. Vamos allá. Qué linda. Quedaron. Como ustedes saben, ustedes vieron el video, tuvimos un poquito de problemas con la consistencia de la masa, pero mira, quedó, ¿viste? Ya tú sabes por qué yo lo estaba haciendo con mami, ¿eh? Ay, papá, así que ya ustedes saben, mi gente, dámele el like al video, compártelo si aprendiste algo nuevo y pues ya tú sabes cómo es esto, empezando las navidades, mira, se chavó la dieta. Así que, y celebrando el cumpleaños de mami, que fue ayer, día de Halloween. No sé cuándo yo voy a tirar este video, pero así estamos celebrando todavía, ¿viste? Quedaron bien buenas, ma. Quedaron, ay, papá, fuera de serie. Rica, rica, rica. La receta de mami. Me dio un toquecito bien leve, como que ahumado. Bien leve. Está rico. O a lo mejor es que el barbecue está ahí prendido todavía, pero pero están bien buenas. Buenas. Ay, ¿hay prueba de sonido también? Sí, yo sé que yo tengo, mira, por aquí, por esta esquinita. Mira, para que ellos escuchen también, era por aquí. Mira, ya era. Coge el mío, coge el cantito mío. Oye. ¿No sonó? Sí sonó. No. ¿Viste? Me faltó algo. Por poco se me olvida. ¿Qué nos faltó? Pues mis seguidores vieron el preview del pastel de yuca en bandeja y comentaron, específicamente Javier, que Javier comenta en todo. Dijo, oye, eso está bueno como para un piquecito con, así de allá de Puerto Rico del Monte. ¿Verdad? Y después dijo, oh, y lo vamos a terminar con lágrima de monte. Así que mira, Javier, yo no soy muy amante al pique así de base de vinagre, pero mira, ya sé que pues, pa' bendito, pa' por lo menos que veas el video, mira, vamos a echarle aquí un poquito. Mira, ahí está, para que pique. Dale, dale.
Y la lágrima de monte, mira, este está registrado. Pero pues, si tienes uno por ahí que no está registrado, pues ya tú sabes, lo tira para acá también y lo probamos. Así que ya tú sabes, Javier. ¿Pica o no pica? Pica, pica. Y ustedes ven que mami está así, mira, empaquetada. Es que está a 65 grados, mi gente. Está frito. Y estamos, mira, al aire libre. Está frito, así que... Y último, mira, también, esto es... celebrando el cumpleaños de mami. No, mami dice, celebrando el cumpleaños de mami. Y también que tengan, ¿verdad? Feliz Navidad, próspero año nuevo, por ahí para abajo. Este es el inicio de las Navidades, así que así lo vamos a empezar. Ya huele a Navidad. Salud, hijo mío. Así que salud, mi gente. Ay, bendito. Ese es de coco, ese se va suavecito, mira. Va suave. Sigues así con otro más. Termina. Muchacho. Está bien bueno, está suavecito. Ese es de Ceiba. No digan, está bueno. Ese es de Ceiba, Puerto Rico, así que... Ah, Lucy Agosto salió en la portada de ese ron también el otro día. ¿Sí? Sí. Así que, mi gente, ya ustedes saben, dámle like al video, compártelo, que aquí nos fuimos otra vez por encima de los palos de pana, porque los de gandules, mira, se quedaron cortitos. Se quedaron en el arroz. Así que muchas gracias, mi gente. Y allá adentro hay dos que están esperando estas alcapurrias, así que yo no sé si lleguen. Están esperando el nieto y el abuelo. Así que bueno, vámonos para allá antes que vengan por ahí. Dije, mira, ¿y las alcapurrias dónde están? Así que nos veo, mi gente. Muchas gracias. Y gracias a todos por felicitarme. Besos. Seguimos abusando. Ay, bueno, papá. Ay, fue un placer, hijo mío, compartir este video contigo. Muy bien, quedaron bien buenos. Mis ojitos brujos. ¿Ya? Sí, dame un segundito y yo te saco la... Fíjate, estaba rico. Está bien bueno. Sí. Y también, el traguito eso, está también, bueno con frío, en verdad. También jugositas también, ¿verdad? La carne estaba bien tierna. Sí, está, chacho, tú le echaste en la sal ahí en su punto, ¿viste? Sí. Me gradué. De dos nada más. Bueno, y aquí estamos, mira, friendo alcapurria. Tenemos los pasteles casi listos y chequéate, mira, el coquito está ready. Así que mami estaba diciendo que la alcapurria queda un poquito muy blandita. So, mami, dime, ¿qué tú hiciste? Bueno, yo cogí un plátano verde y se lo guayé al guineo. Y entonces eso le dio la consistencia a la alcapurria. Y ahora sí que las alcapurrias están bien abusadoras. Dime tú. Ay, papá. Están súper buenos. ¿Y qué? Nos fuimos, ahora sí.